recta final, otro que avanza por la baranda es Take Off, pero el que mejor se ve es Roques Star cuando están ya en la recta final, domina Gran JR, ya Roques Star viene rebasando por dentro y pasa a dominar Roques Star la carrera. Take Off mejor ahora por dentro hacia el segundo lugar, pero domina Roques Star, el número 5 en la primera carrera del programa, y no puede perder con Santiago González. Ganó Roques Star, segundo Gran JR, Conveta, a Conveta por dentro, Atenas Cat por fuera, se le viene encima la yegua Atenas Cat contra Conveta, mejora por fuera la Tucusa en los metros finales. La Tucusa corre mucho por fuera y esta va a ser la ganadora de la carrera. La yegua La Tucusa pasó la pupila de Lenín Cruz con Monticelli a ganar la segunda carrera. Ganó La Tucusa número 9. Segunda se metió en la recta final. New Champion por la parte exterior. Gran Pinta por dentro, cabeza a cabeza. New Laser se lanza desde el tercero, pero New Champion está dominando con Roger Rengifo. New Champion adelante. New Laser al final llegará segundo. Domina New Champion. Para el segundo avanza New Laser. Adelante el 7. New Champion. Ganó New Champion. Segundo, New Laser. Tercero, Gran Pinta en el cuarto. Están ya en la recta final en 45-3 para 800 metros. Valquiria contra Tierra Salvaje y Lady Divi. Valquiria entre las dos. Viene haciendo contacto con las punteras. Desde el fondo mejor Amber Queen, pero Valquiria se vino a dominar la carrera. En el segundo lugar viene avanzando Lady Divi. Adelante Valquiria, la número 3 les ganó. Valquiria, número 3 la carrera en 72-4 para 1200, ganó Valquiria. Recta final, la pelea por el primer lugar en 44-4. Única Ley vuelve a la pelea por dentro cuando está dominando Divina ligeramente. Vuelve también Aguamansa y mejora mucho Castelsemenya por la parte exterior. Pasó Divina a dominar la primera válida para el pool de 4. Divina está en la punta, el 7. Divina, la pupila de Rubén Lanz, y no puede perder. Les gana Divina, viene avanzando para el segundo por la parte exterior. Castelsemenya contra Aguamansa. Ganó Divina. Segunda carrera. Entran en la recta final de Skyler Angel por la parte exterior. Viene pasando a dominar la carrera. Don Potro se queda en el segundo. En el tercero, Don Juan Tenorio de Skyler Angel. El de Antonio Velarde está dominando. Don Potro trata de reaccionar por la parte interior en la Copa Polo Brown, pero de Skyler Angel está dominando. Don Potro reacciona por la parte interior de la cancha. De Skyler Angel en la punta, pero Don Potro insiste. Domina de Skyler Angel y les ganó de Skyler Angel número 2. Gran runner cuando entran en la recta final. Mr. Dechi está en la punta, en la primera válida para el 5 y 6. Mr. Dechi dominando la carrera. Gran runner atropella fuerte por la parte exterior de la cancha el número 7. Gran runner a la pelea y vuelve Túnez también por segunda línea. Sigue Mr. Dechi, Túnez por el centro de la cancha. Túnez viene emparejando, Túnez pasando. Ahora se lanza por fuera el 7. Gran runner, el gran runner incontenible por la parte exterior. Pasó y ganó la carrera. Segundo Túnez, tercero Mr. Segunda válida, domina Ellen Prince en la carrera por la parte exterior de la cancha. Viene la yegua Carmen Tomasa a dominarla, a buscarla. La yegua Carmen Tomasa ya pasó el segundo y viene mejorando Catherine Zeta en 46-2 los 800. Y también trata de venir Katira Fabi por la parte exterior. Cinco yeguas peleando, está dominando por la parte interior Ellen Prince. A la carga el uno Carmen Tomasa y por fuera Catherine Zeta. Carmen Tomasa por la parte central pasó a dominar y ganó Carmen Tomasa. Segunda Ellen Prince, tercera Catherine Zeta. Y que ella presiona y también Otan Parr. La lleva Rubisay, viene en el cuarto lugar por la baranda. Elegida dominando la carrera. Elegida en punta, Copa Cantaura en 71 para 1200. El segundo lugar muy peleado. Miss Quiqueya y Otan Parr. Otan Parr por dentro y la yegua Miss Quiqueya por fuera. Pero domina claramente. Elegida. Elegida es la ganadora en la Copa Cantaura 2011. Ganó Elegida. En el segundo, Adam Parr. De viaje, está chévere igualar las acciones con el caballo Mr. Fuzzy, mientras que trata el tornado atropellar por la parte de afuera, dominando Fachévere en la delantera. Otro que corre bien es el caballo Capone, dominando la competencia Fachévere. Capone busca pase entre dos, el violinista por la parte interna, el tornado por la parte de afuera. Capone, el número 4, en 71-3 para 1200. Capone se viene a la punta, domina Capone por la parte interior, el violinista en el segundo. Ganó Capone, segundo el violinista. En el tercero, el
el tornado en el cuarto Fast Chévere. Cuatro en plena recta de Track TV, la emoción de ganar. La llegó My Fantasy valientemente en la lucha por el primer lugar. Nemesis por la parte interior. Está dominando My Fantasy. Nemesis por dentro. Ahora fuera. Dariana trata de atropellar por fuera buscando el tercero con Chopper Queen. Se le cayó el látigo al jinete de Nemesis. Se escapa My Fantasy en la quinta válida para el juego de 5 y 6. Domina My Fantasy. Les gana la carrera My Fantasy. Les gana la prueba. Nemesis en el segundo. India Rey insistiendo por dentro. El caballo Little King está dominando Gran Cayú. Little King avanzando por la parte central ahora. Mientras que trata de atropellar a Lenel por la parte de afuera. Y también trata de avanzar el caballo Alejandro Liu. Domina Gran Cayú la carrera. Little King en el segundo. Gran Cayú dominándoles la prueba. Está dominando Gran Cayú. Insiste el caballo Little King. Cuando faltan 50 para la llegada, les gana el 4 el caballo Gran Cayú, su número 4. Y ganó la carrera el 4 Gran Cayú. Segundo llegó Little King. Tercero Alejandro Liu. El cuarto muy cerrado. Las jugadas exóticas son las que más pagan. Te presento 4 formas de ganar en una sola carrera. Ganador, ganas acertando el primer ejemplar en una carrera. Exacta, ganas acertando los 2 primeros ejemplares en una sola carrera. Trifecta, ganas acertando los 3 primeros lugares en una carrera. Superfecta, ganas acertando los 4 primeros ejemplares en una carrera. Juega exóticas y gana más.